tiene que salir en muchos números y necesita también pues ir cambiando de animales, porque ahora precisamente va a cambiar. Pues sí, ya están listos. Y lo dicho, cómplices todos con vuestra colaboración, ¿de acuerdo? Hay que escuchar esas palmas. Ahí se marchan para volver, claro que sí. Ese aplauso que se note. La gente de Zalamea son vuestros artistas. Y la gente de la Serena entera, ¿eh? Celebrando nuestro Día de la Comarca. La tarde fenomenal, estamos estupendamente aquí en esta dehesa española. Nos va a enseñar su punto más fuerte. Nada más y nada menos que el piafé. También en este número os exigimos que mantengáis la atención, porque se van a hacer cosas realmente interesantes, ¿eh?
y muy, muy llamativas. Este otro número. La protagonista indiscutible en este número, llamado así, Fantasía a caballo. Bueno, pues mientras se previamente interesantes, aprovecho para recordar que en este Día de la Comarca tenemos muchas cosas. Por ejemplo, cuando subáis arriba, al pueblo, os vais a encontrar con un espectáculo de calle muy, muy divertido. Vais a ver a personajes mágicos que van a empezar a andar, a rular por ahí, por docenario, y os lo vais a encontrar de lleno. ¿Eh? Eso
va a suceder una vez que termine nuestro espectáculo Arte y Sentimiento. Y también, acto seguido, a las 6:30, el anunciado acto institucional, donde van a intervenir autoridades, entre ellas el propio presidente de la Junta de Benquerencia. Claro, no, yo tengo una encuesta. No tengo uno, tengo dos. Nos trae un poco la parte cómica, o si de una muleta noble se tratara, se enfrenta al toro a pecho descubierto. Burlando entre suerte y suerte, su instinto le hace vencedor en el arte del rejoneo. Danza Ecuestre presenta ahora Rejoneo. ¡Es aplauso! ¡Claro que sí! Vamos con la primera de las suertes. ¡Ole! ¡Eso! ¡Muy bien! Juan Antonio Paredes. Ese toro que arremete. ¡Ole! Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Sí, ahí está! ¡Sí, señor! Sombrero ahí brindado al público, sí señor. De jinete a rejoneador. Forma, cuidado, ¿eh? ¿Qué pasará? Vamos a verlo. Ahí está, sí señor. ¡Bravo! ¡Ole! Ya decimos que el toro está muy preparado, ¿eh? Muchísimas gracias, sí señor. Ahí está. No hay ningún problema con ese toro. Ha sido muy bueno. ¿Y eso qué? ¡Eso es grande! ¡Sí, señor! ¡Eso es muy grande! ¡Juan Antonio! Un aplauso para vuestro paisano. Nuestro paisano todos, porque todos somos eranenses.